con relación a la llegada de los cinco cruceros a la provincia de Puerto Plata, ¿qué tiene que decir usted como guía profesional de turismo? Sí, muy buenos días, el profesor Felipe Villori, fundador de la primera asociación en aquellos tiempos del 77. Damos gracias primeramente a las autoridades, a los inspectores, la policía, Politur, que siempre ponen el orden y mantienen siempre en protección a los turistas. Estos barcos son beneficios realmente para la ciudad de Puerto Plata y para todo el país, donde el Estado puede ganar un más de 15% y se beneficia tanto los choferes, los guías y las instituciones comerciales. Estamos agradecidos al señor presidente Abinader, que realmente trata de conllevar el turismo en todo lugar de las provincias que está en el país. Estamos agradecidos y esto será un logro más, un progreso más, de que realmente ha entrado este nuevo año 2024 y los barcos desde Miami, Florida, que solamente son 765 millas náuticas, el puerto más cercano, vienen aquí. Gracias a usted por permitir. Con relación al arribo, se está hablando de algunos 13.000 turistas, aparte de la tripulación, según tenemos entendido. ¿Es cierta esta información a través de los cinco cruceros que han tocado puerto? Bien, sí, esa cifra realmente es un logro tremendo para el turismo y para el país, y así mismo para el presidente, los choferes y los guías turísticos oficiales. Estamos muy agradecidos. Ojalá que esta cantidad de barcos y cantidad de turistas realmente sigan viniendo a la ciudad de Puerto Plata, que es una ciudad pacífica, una ciudad que le damos la cordialidad, la sonrisa, y será beneficio no solamente para toda la nación, sino asimismo para todos los que viven aquí y hacen servicio al turismo, tanto las agencias de tours, los choferes y los guías que trabajamos en Walking Guide Service, como asimismo en tours con guagua, en diferentes servicios. Muy agradecido a Dios, primeramente, sobre todo al presidente y al ministro de turismo, que también trata de que haya turismo en todos los lugares de la República Dominicana. Muchas gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Elías Peña, soy taxista de Maimón. Realmente estamos contentos con toda la llegada de los cruceros que han llegado aquí a la ciudad de Puerto Plata y que dinamiza la economía. Realmente tener cinco cruceros hoy, tres aquí en Taino Bay y dos en Ambar Cove, para nosotros pues es de gran alegría, porque todos los negocios, todas las personas directa e indirectamente se benefician con la visita de estos cruceros, ya que estas personas, aunque vienen por un solo día, pero los restaurantes, tiendas, compañía de tour operador, taxi, todo, pues reciben gran beneficio. Pues nosotros nos sentimos muy contentos con el trabajo que hacen las autoridades en promociones y que Puerto Plata ha florecido con el turismo.